La Marina Baixa vuelve a ser sede del torneo Copa del Sol, en el que participan equipos del norte y el este de Europa, al que se incorpora como novedad uno procedente de la Primera División de China. Estos equipos son el Molde, de Noruega, el Rosenborg, también de Noruega, el Göteborg de Suecia, el Olimpia de Eslovenia, el Sparta de Moscú y el Dalian de China. La organización del torneo corresponde a la Liga de Fútbol Profesional de Noruega y el objetivo del torneo es que los equipos de los países del este y nórdicos puedan seguir su ritmo de competición y entrenamientos en España en época invernal, cuando la competición oficial en su país se paraliza. Los ayuntamientos de la comarca, como el del Alfaz del Pi, La Nucía y Benidorm, por supuesto apoyan esta competición. Por segundo año ceden sus campos, ya sea como lugares de entrenamiento o, como en el caso de Benidorm, y en el caso del Estadio Municipal Guillermo Amor, como lugar en el que se celebran los partidos oficiales. El concejal de deportes del Alfaz del Pi destacó que la llegada de estos turistas supone una importante ayuda para las empresas hoteleras de la comarca en temporada baja. Comentar que siempre hemos trabajado para atraer turismo deportivo, equipos de élite. Esta es una ocasión formidable para esto. Y los equipos varios equipos se quedan en nuestros hoteles. Es una manera de fomentar ese turismo, como bien he comentado. Por otra parte, hay que destacar la repercusión mediática, que será importante, ya que habrá un total de 9 cadenas de televisión que ofrecerán los partidos para los países de los que proceden los equipos participantes. Los encuentros comenzarán a disputarse el sábado 28 de enero en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm y las entradas para presenciar los partidos tendrán un precio único de 10 euros. Entre los jugadores y entrenadores destacados se puede mencionar, entre otros, a Ole Gunnar Solskjær, entrenador del Molde, o a Valery Karpin, que es el entrenador del Sparta de Moscú, y jugadores como Samuel Eto'o o Roberto Carlos. El director de la Liga de Fútbol Profesional Noruega, Jo Bekstad, se dirigió a los representantes de los equipos para pedirles deportividad y desearles una feliz estancia, además de manifestarles que ojalá no falte el sol. Que domine el fair play. Todos los, incluso los visitantes de nuestra comarca que quieren disfrutar de fútbol a primer nivel, para todos ellos que esperemos que todo sea un torneo muy bonito y memorable. Y nada, esperemos que sobre todo haya sol, que no se llama Copa del Sol para nada. It's not named Copa del Sol for nothing.